respetamos la posición ideológica de cada cual, pero seamos serios. En cuanto al tema de la subida impositiva, no entiendo afirmaciones categóricas o reclamaciones maximalistas de no subir ningún impuesto, pues la bondad también de la iniciativa dependerá de qué impuestos se suban, cuándo, en qué momento económico, cuánto y también a quién. Es por esto que hemos decidido no retirar esta PNL que se presentó por la vía de urgencia hace 2 meses y, como ya he dicho antes, los sabios componentes de la mesa decidieron que no era tan urgente, y en parte también por cabezonería, porque me he negado rotundamente a posponer un debate que creo que es siempre de actualidad. La política fiscal creo que es de actualidad incluso en esta Cámara, donde sus competencias son bastante limitadas, porque consideramos que debemos mantener este debate permanentemente abierto y seguir reclamando cambios en la política fiscal que aplican las diputaciones forales, tratando de que el Gobierno vasco, cierto, con competencia muy limitada, promueva cambios a través del diálogo político y los pactos. Dado que el partido en el Gobierno de momento es socialista, y a pesar de la flexibilidad que en algún caso padece, entiendo no habrá demasiados problemas en convencerles de lo que les propongo, no quizás ya mismo, pero al menos en próximos ejercicios. ¿Cuáles podrían ser algunas reclamaciones que ustedes deberían compartir antes o después, a pesar de que ya sé que estando en el Gobierno todo es más complicado? Pues por un lado, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio en los 3 territorios históricos, y hacerlo después también en el resto del Estado, efectivamente, aunque eso ya no es cosa suya. La eliminación del régimen de la SICAP, ya en marcha, para que se aplique también en el resto del Estado. La progresividad en la deducción de los 400 euros, cierto, ya en marcha, y también estudiar la posible progresividad de otras deducciones. Entendemos que la aplicación lineal de determinadas deducciones es claramente injusto. Y, cómo no, un compromiso firme y decidido para luchar contra el fraude fiscal. Si lo consiguiéramos reducir, este escandaloso fraude fiscal, evitaríamos tener que subir determinados impuestos o incluso podríamos seguir disminuyendo los impuestos para las rentas más bajas. Por lo tanto, no se trata de llevar a cabo una política fiscal de incremento irracional de los impuestos, que alguno quizás también pueda defender. Creo que no es tampoco eso, ahora que nos encontramos en crisis, pero sí al menos de hacerla más justa y progresiva y acompañarla de una política más expansiva en el gasto público que reactive la actividad económica, incluyendo algunas de las medidas que he señalado antes, pero quizás también alguna otra. En definitiva, que las diputaciones forales tengan capacidad normativa en materia tributaria no asegura, efectivamente, no asegura un sistema fiscal más justo y progresivo, tal como venimos denunciando. Dependerá, evidentemente, de las normas que se aprueben. Por otro lado, quiero terminar diciendo que el hecho de que UPyD critique la aplicación excepcional del concierto económico vasco no quiere decir, obviamente, que renunciemos a reivindicar determinadas políticas fiscales para Euskadi, haciéndoles siempre coincidir, eso sí, con las del resto del Estado. Es evidente que un instrumento que tenemos los vascos para definir nuestra política fiscal es el concierto económico, las normas forales tributarias, y por lo tanto no podemos renunciar a él mientras exista, al menos. También planteamos reformas profundas tanto en la Constitución española como en el Estatuto de Guernica, y no quiere esto decir, por supuesto, que renunciemos a la aplicación efectiva de dichas leyes mientras no hay ningún tipo de variación. En este caso concreto, pienso que admitir sin más la política fiscal actualmente vigente sería aceptar una doble injusticia. Por un lado, la de ser los únicos que disponemos de este instrumento, y por otro lado, encima, aplicar mal este instrumento. Nada más y gracias.